¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos espera una jornada espectacular en el Estadio de la Cerámica. Los saludamos, quien les habla, Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes, analizando cada una de las jugadas. Se acaban ya los neutrales en este partido correspondiente a la Liga Santander. Vamos, ¿a quién eligen? El submarino amarillo del Villarreal contra el Barcelona. Bueno, Fernando, otra vez juntos, esperando que estos equipos nos regalen hoy un lindo espectáculo de fútbol. Habrá quien nos escucha que creerá que el Villarreal es un equipo protagonista de siempre en el fútbol español, pero relativamente joven en la primera, Mario. Fíjate que el submarino amarillo es un equipo que ha revolucionado el fútbol, porque en una ciudad muy pequeña, que una vez que consiguió el ascenso, ha sido más que protagonista, eso es impresionante. Así se va a parar el Villarreal. Jero Rulli estará defendiendo el arco. Como titular, Raúl Albiol trabajará con Pau Torres para defender el centro de la saga. Parejo saldrá con Capué en la mitad del campo. Y arriba el comandante Morales formará con Gerard en ataque. El Barça de los últimos años se ha caracterizado por jugar al fútbol con mucho toque, abriendo muchísimo la cancha, utilizando muy bien los espacios. Ahora seguramente veremos un poco más de lo mismo, partido muy rápido, con mucho pase en profundidad, un gran manejo de pelota y quizás mucho gol también. Bueno, bueno, nos ponemos las pilas, que esto ya comienza. Ya era hora que empezara, ¿eh? Estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. El peligro hasta ahí llegó. Ahí nomás se cortó el ataque. Sigue, no abandona el ataque. Pedri. El arquero y una actuación brillante. Córner al corazón del área. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Ahí está, otro tiro de esquina más. Córner que juega en corto. Busca encontrar la jugada. Una muy buena tapada del arquero. Hasta la esquina nos vamos otra vez. Se viene un córner preparado. Frenkie de Jong. Muy pegado al poste ese balón. Ahora es del Barça. Lo que es apretar bien los botones. Mira lo que acaba de hacer. Ha fallado el Barcelona y ¿saben qué? Esto sigue roscas, roscas. O sea, 0-0. Dona de un lado, dona del otro. Es increíble. Pensé que esto podía ser gol, pero me equivoqué. Entra bien y la pelota sale disparada. Ahí cuenta con apoyo. ¡Qué buena pelota que han metido! ¡Pedri! ¡Se viene! Acá tenemos la reiteración de un centro que fue puesto como con la mano. Hay que felicitarlo porque sí, lo hizo muy fácil, pero para mí no era tan fácil, ¿eh? Tal y como venía, le pegó y la clavó. Golazo. Mueve la pelota el Villarreal, ahora está claro que se viene su respuesta. Y llegó a la pelota y no le costó mucho.
Ousmane Dembélé. Juega el Barcelona cerca de la banda. Esta puede ser buena. Ansu Fati. Qué bien hace el arquero y la saca del peligro. Gran oportunidad para que el Barça ahora consiga ampliar la pizarra y se vayan dos arriba. Líneas aéreas de Dembélé anuncian la salida del córner. Sigue el peligro, cómo fallaron en el rechazo. Ansu Fati recuperando el balón, no van, Marito. Filtraron el balón. Tiene opción de pase. Gerard Moreno la tiene. Pedri. Ter Stegen en portería. Robert Lewandowski. El árbitro que marca fuera de juego. Milimétrico, pero igual dará mucho de qué hablar. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! ¡Ahí va Ter Stegen, le tapó! Sin nada que discutir, penal en la cancha, lo está señalando el árbitro. ¿Será este el gol del empate? ¡Gol! Y convierte el penal. Normalmente siempre el arquero se va a mover tanto a la derecha como para la izquierda en un penal. Si vos lo tiras al medio, las posibilidades del gol son buenas, son mayores, podemos decir. Bueno, eso es lo que hizo el delantero. Lo tiró por el medio y la pelota entró ante la desesperación del arquero. Se han ido volando 45 minutos. Bueno, nos ponemos la... Ya está todo preparado para que el Barça mueva la pelota desde el medio y comience hacia el complemento. Gran anticipo. Dembélé. La pelota que va a ras de Sipen. ¡Y está! ¡Gol! Uno de más se pone arriba en el marcador. Bueno, Fernando, acá tenemos la repetición de ese centro que salió a baja altura, pero muy fuerte. Lewandowski ahí, solito, recibe, patea a esa distancia. Es muy difícil que no anote. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Lewandowski. Juan Foyt. Ese es de Albiol. Metió centro peligroso. No la cuidaron, se le fue. Disparo muy fuerte que se va muy desviado. Y yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol, pero yo no sé qué va a hacer este equipo para dar vuelta a este resultado, ¿eh? No se les ve a la hora de definir que tengan las ideas claras. Con la posesión de la pelota, pero la hinchada quiere ver algo. Buena barrida ahí, será lateral. El centro es una joya. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Sin problemas para llegar a esa pelota.
Gran intento de Lewandowski para dejar solo al compañero. Buen pase. Ahí está el tiro. Gran respuesta del arquero en el mano a mano. Juan Foyt. Un corte defensivo y ha recuperado. Gerard Moreno. Cierra bien el centro. Quería dejar jugar, pero el siga-siga acá no vale para la jugada. Hay cambio en el Barça. Giovanni Lo Celso. Vamos a ver si se anima. Bien bloqueado ese disparo. Y mira eso, otro bloqueo. El Barcelona pateará un tiro libre tras esta falta. Se vienen suplentes en el Barcelona. Le quedan 5 minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. Lewandowski toma la pelota y no la suelta. Gran pelota, está solo. Recibe la bocha, la puede definir. ¡Cómo se planta en el arco! Están perdiendo, Fernando, por uno, pero mirá las acciones que están haciendo. Líneas aéreas de Dembélé anuncian la salida del córner. ¡Un golazo de cabeza memorable! Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Y por ahora el marcador 3-1.